El sábado 27 de mayo, en el Salón del Pueblo Jaime Vallejo Herráez, Entrad Municipal de Girón cumplió con el proceso de rendición de cuentas del año 2006, que es un deber y obligación de las instituciones públicas para hacer un seguimiento de las obras que se vienen realizando, manifestó el vicealcalde Rodrigo Coronel. Durante el acto de presentación, menos de la mitad de la capacidad del Salón del Pueblo se llenó. El acto inició con una fonomímica del conjunto musical de la Unidad Educativa Especial Municipal de Girón. Luego, un video preparado por el GAD. Posterior, cada uno de los técnicos municipales intervinieron y expusieron ante los presentes las actividades y obras desarrolladas durante el año 2016 y también un avance del primer cuatrimestre del año 2017. En este proceso, a decir de la arquitecta Melba Cárdenas, directora de Planificación Municipal, se aplicó una nueva metodología en donde los representantes comunitarios con antelación hicieron llegar por escrito las necesidades de las mismas y las cuales fueron respondidas por el técnico responsable de cada área. Esta es una norma de la Constitución, adujo el alcalde José Miguel Ushka. El acto programado para las 9:30 arrancó pasadas las 10 horas y se extendió hasta las 13:45. Cada uno de los representantes de cada departamento pasó por el escenario explicando las labores cumplidas y en los casos que se habían hecho las consultas escritas se las daba respuestas. Al mediodía, mientras continuaban la presentación de los informes, llegó el almuerzo y luego la entrega de plantas. Pero de a poco la ciudadanía empezó a abandonar el recinto. Muy pocos estuvieron hasta el cuarto a las 2 de la tarde, en que concluyó sin que en ningún momento haya participación de los presentes. A la salida, quienes se quedaron hasta el final recorrieron varios stands preparados para la ocasión.